Hello, hello. Indonesia, Alemania, perdón. Good evening, teacher. Good evening, Leticia. Good evening, Helen. Good evening. Hello, how are you doing? Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Por aquí. ¿Hasta qué lección teníamos que llegar de la plataforma? De ser posible para la otra semana, esperan que terminen la 3, si no me equivoco. La 3. Ajá, porque digamos que para el viernes de la otra semana tienen que haber hecho el midterm exam, el examen de medio curso. Ah, vaya. Pero para esta semana, o sea, para hoy solo la sección 1. Sí, digamos que sí, para hoy solo la sección 1. Pero pueden adelantar si tienen el tiempo. Sí, ok, sí. Gracias. De nada, ya saben. Sí, lo bueno de este curso, digamos, es de que no tiene restricción del tiempo como en otros cursos de otros temas, de que le ponen una restricción de que el viernes solo puede acceder hasta tal contenido. Si pueden adelantar, perfecto. Right. Pero igual, si no pueden, tampoco es, no es carrera tampoco, digámoslo así. Yes. Ok, perfecto. Ya los demás están agregando. Solo déjenme ver que creo que alguien dijo que tenía problemas para entrar. Denme un minutito. Ah, oh, no. Me dijo que ya. All right. Ok, guys. So I'm happy. I'm happy to see you again. How are you doing? ¿Cómo estamos? Pretty good. Pretty good. Amazing. I'm happy to hear that, Helen. What about you, Joe and Josemith? How are you? How are you doing? How are you holding up? Everything good. Everything good? Just perfect. Yes. Okay. I'm happy to hear that, right? After a long week, right? It's Friday. Hay gente que le dice Friday, right? Because it's Friday. So I'm happy. I'm happy that you're good. All right. So it's already time. So let's start. So today, As I was mentioning to Helen and Leticia, it's expected that by next Friday you finish the midterm exam, right? Es, digamos que se espera que para el otro viernes terminen el examen de medio curso. So it's okay if you have any questions, right? Let me know on the WhatsApp or through here if you want to review them in the class. That is possible as well. Sí, si lo quieren revisar en la clase, también es perfecto. No hay ningún problema. So, do you have any questions regarding the platform, guys? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la plataforma? De los ejercicios. ¿No? All right, then. Voy a tomar pues su silencio. La vez. No, pues la verdad yo no había visto las dos palabras que aparecían en el toast, algo así, el how, algo así, esas palabras yo no las había. O sea, no sé cómo es el uso. No ¿Cuáles sé. Palabras? Yo estuve intentando hasta que ya me salió la oración, vi que iban de último y que iba después de una coma. El so y however. Ajá, acabar esos dos. Ah, ok, el though y el however. ¿Quisieran que lo viéramos entonces, ahorita? Vaya, sí, porque yo no sé el uso de eso, si pues, se pueden ir al principio, si van en medio, o solo al final. Solo sé que puede, es como el but, ¿verdad? El pero, algo así, but, algo así. Pero no. That's correct. Ahí yo tuve, me salió, o sea, el ejercicio me salió. Pero sí estuve a intentar porque no hallaba dónde posicionarlo, porque no, ni en el curso anterior he visto el uso de esas dos palabras. Sí, no se preocupen. En este caso lo podremos ver ahorita,
Y el otro tema puede quedar para el lunes, no se preocupen. O igual, si lo alcanzamos a ver ahorita, perfecto. Pero tampoco quiero llenarlos de tanta información en una sola horita. All right? Veamos las conjunctions. Digamos, eso se llama, dígame, Joel. Dígame, Joel. Como yo no he estado en las dos clases anteriores, tal vez podemos hacer una retroalimentación, ya que dijo que la clase de hoy la puede pasar para el lunes, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema entonces. Pero de igual manera se las envié al WhatsApp para que la puedan revisar y veríamos eso el lunes. No, pues sí. No, yo solo digo, okay, para que lo puedan mandó el link pasando de la clase. Les mandé el PDF. No, pero pregunto, mandó el link de la clase. Ah, no, pues sí, pero no es lo mismo como que lo expliquen a uno. No, yo sé, solo es para que ustedes lo tengan con ustedes, si lo quieren revisar. No, sí, ya lo tengo. Ah, vaya, perfecto. Sí, ya lo tengo, gracias. Ya sabe. Entonces, digamos, le vamos a poner pausa a ese documento que mandé, lo veríamos el lunes, y podemos revisar esto, y le podemos dar una refrescadita a Joel ahorita. ¿Quién se recuerda qué hemos visto en estos últimos 2 días, guys? Who can tell me? Los adverbios. Adverbs, right? Los 2 días, ¿o no? Pues vamos a ver, sí, los 2 días vimos. Y estábamos viendo el uso de las palabras como el very, really, pretty, fairly. That is correct. So, for example, on Wednesday, we reviewed adverbs. Joel, si se recuerda los adverbios, I'm going to tell in Spanish real quick, rapidito. Los adverbios solamente son palabras que dan más información acerca del verbo, ¿sí? For example, really, carefully, right? ¿Se recuerdan? Y estos generalmente van al final de la oración. A menos que usted le quiera dar importancia a esa acción, van al principio, ¿sí? Le voy a poner la... ¿Cómo se llama? La presentación, denme un momentito. Sería adverbs, aquí está. Okay, ¿pueden ver la presentación? Yeah. Okay, entonces los adverbios are words that we use to give more information about the verb, right? It's just that, simple as that. Such as angrily, here, at home, in a few hours, right? Solos son palabras que dan más información del verbo, ¿sí? So, adverbs go at the end in a sentence, right? He spoke angrily, right? Normalmente van al final. ¿Mande? What is angrily? Angrily es furioso o furiosa. Habló de manera enojada o furiosa. Enojado. That's correct. Or, for example, just here. They live just here, right? Entonces, el adverbio, como dijimos, que da más información del verbo, generalmente va al final, right? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si solo dice he spoke, la oración tiene sentido por sí sola, ¿o no? He spoke, él habló. Pero, ¿cómo habló? Exacto, es angry. Entonces, ese sería el adverbio. Esto, como le digo, si solamente quiere dar más información. Igual abajo. Abajo, la única diferencia es que si hay un objeto, un complemento, siempre iría al final. All right? He opened the door quietly. O solo he opened quietly. Right? Él abrió calladamente la puerta. Como cuando usted llega... Así tarde a su casa. Ajá, cabal. Y no quiere que se den cuenta que llegó tarde. Right? So, pone el adverbio al final. Ahora, ¿qué tal que usted le quiera dar importancia que de la manera que abrió la puerta fue calladamente o tranquilamente? Entonces la pone al principio. Right? La voy a regresar. Ok. Si se fija acá, le vamos a poner un cuadrito. Acá solo estamos dando información. He opened the door quietly. Entonces, para el final, ¿por qué no le estamos dando importancia? De que le estamos dando importancia ahorita de que abrió la puerta. De que abrió la puerta, nada más. Nada más.
pero no que la abrió tranquilamente o calladamente. Ahora, si queremos hacer énfasis en de que la acción calladamente o tranquilamente le damos importancia, entonces esta cambia de posición. Quedémonos con esa oración. Si se fijan en la siguiente, acá está. Mire, he quietly opened the door. Es lo mismo. Pero ajá, en este caso le estamos dando énfasis al adverbio. En diferente orden. Eso es correcto. Ajá. En este caso no le estamos dando énfasis al verbo. Le estamos dando énfasis al adverbio. Entonces, cuando le damos énfasis al adverbio, este va primero. Este va antes del verbo. He quietly opened the door. Right? Uh-huh. And it's the same. Al final de cuentas, eso no es lo mismo. Relativamente. Relativamente hablando, sí. Pero cambia a lo que le damos importancia. En la anterior, ajá, le damos importancia al verbo. En esta, le damos importancia al adverbio. That's correct. Uh-huh. Y también puede ir hasta el principio. Quietly, he opened the door. Como en esta de, en estas anteriores. Sin ocupar el artículo. That's correct. Aquí, uh-huh, o también puede ir, como le digo, hasta el principio. Ser el primero. Quietly, ajá, he opened. Quietly opened the door. Ahí está. That's it. Y siempre le estamos dando importancia al adverbio, right? Because it goes at, it goes at the beginning, right? Va al principio. Ajá. Uh-huh. Y eso es todo. Esos son los adverbios. Y eso es todo. Eso es todo. Vale. Eso es todo. Entonces sería, yes, sería de que dependiendo de la forma en cómo querramos usar la que querramos hacer, perdón, la oración, así es la posición que llevaría el adverbio. That is correct. Si usted le quiere dar importancia al adverbio, va al principio. Si es solo por mencionarlo, va al final. Uh-huh. Va al final. Uh-huh. That's correct. Okay. Ahora, lo que vimos ayer, esto fue lo que vimos el miércoles. Lo que vimos ayer es de que adverbios con adjetivos. ¿Se recuerdan los adjetivos qué son? No. El adjetivo. Ahí sí me echó gol. No, no se preocupe. Ahorita le digo. El adjetivo da más información de lo que estamos hablando. Digamos de una persona, de una cosa, de un animal, de un edificio, de una ciudad, right? Puede ser bonito, alto, chiquito, corto, largo, cualquier información, cualquier descripción, esa era la palabra, se me había olvidado, cualquier descripción, ese es el adjetivo. La única regla, digamos, con los adverbios, con adjetivos, es que en ese caso sí el adverbio va antes del adjetivo. Right? Vamos a poner un ejemplo. My sister, oops, it's really tall. Right? Si se fija acá, really y tall. Really sería el adverbio, ¿verdad? Uh-huh. El adverbio va antes y el adjetivo va después. Uh-huh. Y eso es todo. Y dependiendo del adjetivo, sea calificativo, de frecuencia, de tiempo o circunstancia. Sí. Cualquier adjetivo, uh-huh, el adverbio iría antes siempre. Ok. Uh-huh. Y eso es lo que vimos ayer y lo que ellos practicaron ayer. Ajá, que por cierto, ¿se recuerdan, guys, que me iban a decir lo que escribieron ayer hoy? Por cierto, no se conectaron todos. No sí, me acuerdo, mentira. Yes. No me acuerdo. No, Joel, tranquilo. Usted está perdonado. Usted está perdonado, okay, ahorita. Gracias. Yes. Antes de que veamos las conjunctions, ¿me pueden compartir lo que hicieron ayer? Recuerdo que eran oraciones, si no me equivoco. It was sentences. Sí. Ok. Por ejemplo, yo hice The Sahara Desert is really hot. Perfect. Amazing. What is the adverb there? ¿Cuál es el adverbio ahí? El adverbio es really. Perfecto. That's it. Oh, is. No, no. Really. Really. Yes. Is sería el verbo, digamos. Mm-hmm. Uh-huh. So yes.
Correct. Uh-huh. Perfect. What about Leticia? Do you remember the sentences? Sí, recuerdo, pero que las pusimos en el chat todas y creo que nadie las copió. Ah, vaya, está bien. Este, como ocho hicimos. Ah, ok, ok. No se preocupe, entonces. Ah, pero se trabajamos con William, ¿verdad? Yes. No, estuve con Carlos y con María Estela, creo que se llama. Ah, ok, ok. Bueno, no se preocupe, Estuvimos con Yosemite. Estuvo Olimpia y Juan Campos, creo. Ah, sí, Oli no se ha unido ahorita. Bueno, no se preocupen. Pero esa es la just talking. Teacher, ¿ustedes entró al grupo cuando estábamos haciendo las oraciones? Yes, I saw them. Sí, por eso le digo, no se preocupe. Yo recuerdo haberlas visto. So don't worry. I remember. Gracias. Vaya, la otra es que I am very well today. I am very well today. Perfect. That's correct. Very will be the adjective, right? Well, the verb. Yes, it's correct. Thank you very much, Helen. What about, let's see, Roger? Yes. do you remember a sentence? Mm-hmm. Yes. For example, I really like long walks. Perfect. You really like going out? Yes. Okay, then, perfect. So, yes, that's a sentence. Carlos, do you remember a sentence by any chance? Yes, I have many sentences. Okay, just one, please. Just one? Yes, please. The dog is someone smarter. All right, perfect. Yes, dogs are somewhat smarter. Perfect, thank you very much, Carlos. What about Mirna? Mirna, are you there? I don't know if she's here. Oh, hello. Yeah, she's here. Yes. Hey, Mirna. Hello. Can you give me a sentence of what you did yesterday on the groups? Yes. She is looking very well, very nice today. All right, perfect. Thank you very much. It's okay. Yes, it's perfect. Thank you. Okay. Yes. Elsie, do you have any sentence from yesterday? Good evening, teacher. Yes. My house is really clean. It's really clean. All right, perfect. Thank you very much, Elsie. Yes, clean. Perfect. Thank you very much, Elsie. So you see, it's not that hard when we know the adverbs, right? Una vez que conocemos cuáles son los adverbios y los adjetivos, no es tan difícil, okay? Bueno, entonces, como le estaba diciendo antes, let's go and see the conjunctions, right? This is the 1.6 content from the platform. We will go over the video right now. Vamos a ver el video rapidito y luego yo se los explico, okay? I think I didn't share the audio. Let me know if you listen to the video, if you can listen to the video. Hi, nice to see you. Is it okay? Yeah. Okay then. Perfect. So let's pay attention and then I'm going to explain it again. Thank you. Again, this time we'll talk about conjunctions. We'll talk about and, but, though, and however. After the explanation, we want you to practice. So please stay with us. Conjunctions. It's an exciting city and the weather is nice. It's a big city, but it's not too big. It's a big city. It's not too big, though. It's a big city. It's not too big, however. We use and to connect two positive or two negative ideas. For example, the city's ugly and small. Canada is a big country and very clean.
Notice there are two ideas in each sentence which are joined by the conjunction and. Therefore, we can give more or extra information. Did you notice which punctuation goes before and? That's right, a comma. Let's talk about the conjunction but. This one connects a positive idea with a negative one, and it goes in the middle of a sentence, and a comma goes before the conjunction as well. Follow me in these examples. The park is clean, but it is very small. The food is good, but it is very expensive. We have two conjunctions left, though and however. These two conjunctions are also used to connect a positive idea with a negative one, but they go at the end of the sentence. Take a look. It's a big city. It's not too crowded, though. He's really good looking. He's not nice, however. Can you write one sentence using though and another one using and? Do it in our discussion box. You may follow our examples as a guide. Okay, so let me explain the video. Let me share my whiteboard. Okay, so we have four conjunctions, right? O como le decimos en español, conectores. Creo que así se le dice. Por favor, corrígeme si estoy mal. But, though, ¿y el último cuál era? However. Igual, pues estaban poniendo atención. So, we need to differentiate all of them. In another words, guys, and just connects positive with positive and negative with negative. Right? ¿A qué me refiero con esto? A las ideas. All right? Just connect positive ideas with positive ideas, right? Vamos a ponerle aquí ideas. Todas conectan ideas, ¿sí o no? Yes. Perfect. Yeah. Entonces, tengamos esto en mente cuando estamos hablando de esto. And just connects a positive idea with another positive idea or a negative idea with another negative idea. For example, let's see. Tell me two positive ideas that can be joined by and. Let's talk about San Salvador. What two positive things can you tell me about San Salvador? It's a beautiful place. It's a beautiful place. And dime otra positiva. The people is very friendly. Sorry? People is very friendly. Okay. Right? Let's make it negative. Hagamos esa misma oración en negativo. ¿Cómo sería? It's hot today and I swear too much. I'm sorry. Qué mío. I'm sorry. No, mentiras, dime. Pueden hacer esa misma negativa. People swear too much, dice Jasmine. Yes, a lot of people in San Salvador swear too much, right? ¿Se quieren ir por ese lado? Okay, all right. So, people, swear a lot
city. And it's a dirty city, right? Do you know what is swear, guys? ¿Saben qué es eso? No. Es ser malcriado, pero con malas palabras. People swear a lot. Pero cero. That's correct. In San Salvador. Oops. ¿Qué te pasó? And it's a dirty city. I right? mean, hmm? It's what's another word? Oh, man. Sorry? It's another word. Sweater that sudar. It's oh, hot today. Sweat. Yes. And I'm not sweat too much today. Yes, it's pretty hot today. Yes. Lately, it's been very hot in San Salvador. I don't know why. But yeah, I understand. So, yes, you sweat a lot in San Salvador. And, ¿qué otra cosa negativa me podrían decir? Maybe if you change the word. Before, it's too hot today. Oh, okay. And we sweater too that? Much. Okay. Maybe. Yes. Perfect. All Porque right. Estás muy lejos, no te alcanzo a ver. Poneme a cargar el bejo de Che, por favor. All right. So if you see. And is just that, all right? And just connect positive with positive and negative with negative, right? No vamos a utilizar una positiva y una negativa o al revés, right? Eso es como que tenemos y. Es un lugar bonito y la gente es amable en San Salvador. La gente está bien caliente hoy y estamos sudando mucho, right? Ambas son negativas, ¿sí? So far, so good. ¿Con el end? ¿Vamos bien con el end? Yes. Teacher, yes. Entonces, yeah. Por ejemplo, sería correcto decir, it's a beautiful place, in each... but it's a dirty city. No. O podría ser, it's beautiful place, but where sweating too much. Yes, con el but. Pero eso el sería el but, con el sí. but. Ajá. Okay. Ya le entendí. Sorry. Yes, usando el but, sí podemos poner una positiva y una negativa. Right? So, pongamos but acá. Thank you. You can use it with mixed ideas, a positive with a negative, and vice versa, right? Como usted acaba de decir, right? You can use it with mixed ideas, a positive with a negative, or a negative with a positive, right? O una negativa con una positiva. Uy, qué feo me quedo. Wait. Me voy a poner más larguito. Así. So, let's say, for example, the example from the video. It says, it's a big city, but, ¿se recuerdan cómo decía? It's a big city, but, ¿no se recuerdan cómo decía? La oración que mencionó la compañera. Ajá. ¿Cuál dijo ella? Decía, it's a beautiful place, but it's sweating a lot. Ahí está. It's a beautiful place, but we are sweating a lot. Sweating, right? Es un lugar bonito. Pero estamos sudando un montón, right? This one
this one, let's say that is positive, right? Está la coma. Y luego es negativa, right? Negativa. Okay. It's a beautiful place. Yes, San Salvador is a beautiful place. But we sweat a lot because it's too hot, right? Perfecto. ¿Otra teacher, una, I have a question. Con respecto a la gramática. Por ejemplo, aquí luego que pusimos place, está la coma, ¿verdad? Entonces, gramática dice que hay que dejar un, bueno, mi duda es en relación a ese punto, a esa coma, que en la plataforma, si no se deja el espacio, no lo toma. ¿Y eso es cuestión de gramática o es cuestión de sistema? Es cuestión de sistema. Sí, sí, porque la no se deja, o sea, esta coma de acá, dice usted, aquí le toma ese espacio. Luego de la coma hay un espacio. Vaya, se deja sin espacio. Después. Después, el espacio. A ese cabal. Ajá. Porque veo que usted también lo deja. Entonces, hay problemas con eso en el en la plataforma porque uno tiene que estar probando que si lleva espacio o que si no lleva espacio. Entonces, mi pregunta es que si es problema gramatical o es una cuestión de sistema. No he entendido. Entonces, le pide que quite el espacio. I think God is a issue in the system. Wait. Sorry. Pausa. ¿Le pide que ponga el espacio o que no lo ponga? En ocasiones sí. Ah, pues es cuestión de sistema, porque gramaticalmente sí lleva espacio. Yes. Sí, va. Sí lleva el espacio de forma gramatical. Yes, siempre lo va a llevar. Ese espacio de ahí siempre va a ir. O sea, con el espacio. Okay. En cualquier uso de sea que lo tenga en español, en el programa de Word, siempre le va a tomar como un fallo que usted no deje el espacio después de la coma. Sí, y ahí ya sí me disculpo yo. Que va el espacio. Yes, y ahí sí me disculpo yo porque ese es problema del sistema. Porque siempre se debe dejar el espacio. Ajá, y a veces, a veces si pone el punto y no tiene que llevarlo porque ya lo pusieron arriba. Y I'm sorry. Sí. O el question mark. Ajá, o el question mark. A veces lo tiene que poner y a veces no lo tiene que poner. A veces ya está después del área blanca. Pero sí, ahí sí me disculpo. Bueno. Me disculpo yo porque sí es, en ese caso es error del sistema. Ajá, pero sí, cuando usted lo escriba o lo ponga, teacher. You're welcome. Siempre va al espacio. Perfecto. Muy buena observación. Gracias. Se recuerda en qué sección está para poder enviarlo a soporte técnico. Si no se acuerda, no se preocupe. 1.7. 1.7. Déjenme anotarlo. Ay, después voy a recoger el tapón. Se me cayó. All right, so. Bueno, 1.7, yo lo voy a... Yes, no sé dónde cayó. Ay, yo lo vi. Wait, deme un momento. Si no, se me va a secar el plumón. All right, so. Con que no se le vaya a subir el perro. No. Ahí está dormidito. Ahorita está roncando. All right, so. Va, que aproveche. Qué mal. All right, so, but another thing, guys, also, that always with these conjunctions, there will always be a comma before them, all right? Siempre, cualquiera de estas, siempre va a ir una coma antes de ella. It's mandatory, right? It's mandatory. So with but, as I said, you can have mixed ideas, a positive with a negative, and vice versa. How can it be a negative and a positive, guys? ¿Quién me puede dar una que comience con negativa y termine en positiva? Think of it. San Salvador is a dangerous city, but is a
No, have a beautiful place. Hmm? But it's, ¿así me dijo? Yes. But, no, la corregí al final. But have a beautiful place. Can you spell that? Después del but, lo puede deletrear, but with H. H, A, B, O. H, A, B, E. Like this? Uh-huh. But have? Yes. Beautiful places, me dijo. Beautiful places. Uh-huh. Perfect. All right. Awesome. So it's the same, right? It starts with a negative sentence, but you can finish it with a positive sentence, right? Y la podemos terminar con una positiva. Esto solo podemos hacerlo con but. Y también con though y con however. Estos tres se pueden utilizar con mixed ideas, all right? Vamos a diferenciar aquí. Y esta solo, o solo positivas o solo negativas. What is the difference? Solo negativa. That's correct. También hay otra diferencia. Mm-hmm. La vamos a poner aquí en otro colorcito. Solo esas dos van a ir al final. De ahí las otras van en medio de las dos ideas. Ah, ese era el pleito que... Yes. It's a bit confusing. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. But just keep in mind that these two guys, let me select another color. These two are... These two are between ideas. Vamos a utilizar una flechita. Para acá, para acá. Para acá. Between ideas. Right? Estas son entre ideas. Y estas son after. Both ideas. Okay? Esa es la diferencia, okay? And and but, they go in the middle or between. Though and however, they go at the end, right? Otras palabras, in the middle or at the end, all right? So that's it. These two, we can do it with any of the two we just mentioned. For example, vamos a utilizar solo la primera. It's a beautiful place, but we are Jimenita. Sweating a lot. No. And that's it. ¿Cómo sería con however? It's a beautiful place, but we are, ay, qué barbaridad, sweating a lot, however, right? If you see. Teacher. Tell me. What is those and however? However, es decir, es como decir sin embargo. Though, es también como decir sin embargo. O aquí es como diga, es un lugar hermoso, pero estamos sudando un montón, la verdad. Es como, hasta cierto punto. Como una afirmación. Idiom. That's correct. Though, however, es un lugar hermoso. O como la maletilla que nosotros usamos en español, ¿verdad? No entendí. De verdad. Exacto. Es como el aunque o verdad. Yes. Ah, pues sí, por eso lo digo. Es como una afirmación. That's correct. Y puede ser traducido como ellas dijeron. ¿Verdad? Al final. O aunque. Y por cierto, el though no solo se utiliza como conjunction. También lo puedo utilizar en cualquier parte de la oración.
No sé si han escuchado, hay gente que dice even though. ¿Se lo puede escribir? Sí. Vale, espérenme. Esto. Even though. Quiere decir, aunque. Y dicen lo demás. All right. Teacher. Dígame. Pero en ese caso del even though sería siempre al final de la oración. Ah, oh, no. Te lo voy a poner en una oración. Ok. Vamos a hacer así larguito. You can't go to the beach. No, quiero ver. Porque de poder podemos ir a la playa, aunque haya pandemia. Yes, ese no me va a funcionar. Quiero ver. Ya sé, you shouldn't, ¿verdad? No deberíamos. No deberíamos. You shouldn't go to the beach during the pandemic, even though it's not forbidden, right? No deberíamos ir a la playa, aunque no esté prohibido, porque honestamente no está prohibido ir a la playa, ¿sí o no? Solo nos dicen, no vayan a la playa porque se pueden contagiar, right? So, como que sorry, en el mar está el virus. We don't know. So, you shouldn't go to the beach during the pandemic, even though it's not forbidden. No deberíamos de ir a la playa durante la pandemia, aunque no esté prohibida, right? Si se fijan, siempre va a ir al final, right? Though, pueden ponerlo even though o solo el though, right? Lo vamos a poner aquí, entre paréntesis, porque okay. Funciona también sin el even, right? Vamos a poner aquí. So, el though y el however, they will always go at the end, and but, they go in the middle or between the ideas, all right? Siempre van en medio. Yes. Tengo una duda. Usted utilizó en It's a Beautiful Place, but we're swearing a lot, though. Pero en ese caso se pueden usar dos conectores, porque el but es un conector y el though es otro conector. Se pueden usar los dos al mismo tiempo. No, usted tiene razón. Yes, en este caso no se puede utilizar los dos conectores. I'm sorry. Solo estaba copiando la oración. En este caso, se separan por los puntitos. ¿Ok? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién fue? Tiene razón. Yo. Yosemite, gracias. Sí, tiene razón. I'm sorry. En este caso no pueden ir dos conectores juntos. En este caso no aplica la the Oxford comma. Right? So yes, perfect. Gracias, Yosemite. De verdad, en serio, gracias. Yes. Teacher, dígame. Estoy entendiendo, gracias a la compañera, que cuando usemos el though o el however, no vamos a usar la coma, sino un punto consecuente. Sí, vamos a usar la coma. Vamos a ocupar otro conector, creo que es. Eso, no vamos a... Vaya. En el anterior vamos a utilizar otro colorcito. Con el but dijimos que va en medio, right? Ajá. Y va la coma. En este caso, como estamos utilizando el though y el however, se separan las ideas por punto. It's a beautiful place. A eso me refiero yo. Punto. We are sweating a lot though, right? Entonces, siempre van a ir dos ideas, como las anteriores, pero no van a ir dos conectores o dos conjunctions, como le dicen acá, right? Solo va a ir una y esa siempre va a ir al final. Después de la segunda idea. Ajá, por eso le decía yo que entonces no vamos a usar la coma, sino que un punto, como decimos aquí en español, un punto seguido. That's correct. El punto y seguido, digamos. Así como usted lo acaba de decir. Yes, that's correct. Y... Okay. Siempre son... Uy, ¿qué hice? Wait. Quería dibujar, no moverlo. Aquí.
Siempre son dos ideas, ¿sí o no? Pero la diferencia es que hoy van separadas por punto y en la segunda idea se pone en la conjunción o el conector, right? The conjunction. Y siempre el though y el however van a ir al final y el and y el but van a ir en medio de las dos ideas, right? Va a ir de chuti y en medio de las dos ideas. El though y el however, no, lo va a separar un punto. Yes. So far, so good. Pero también, ¿verdad? Igual que el and y but, siempre igual que el and y el but, siempre se va a utilizar la coma antes de usarlo, ¿verdad? Sí. El that is correct. Y el however. That is correct. You will always use a comma with them, right? You will use a comma before them, right? Porque siempre va a ir antes. Antes de ellos, siempre va a ir la comita. No sé si se entiende la pizarra, guys, porque lo que puedo hacer es descargar esta imagen y mandársela al WhatsApp. He intentado hacerlo lo más ordenado posible. Los que hemos estado en la clase, lo entendemos. Ajá. Los que no van a cortar vara infinitamente. Sí, porque incluso para el ejercicio del 1.7... específicamente lo que está explicando. Ah, ok. Ah, pues ya le di copia, guys. Yes. Ah, pues right. Mándelo al grupo. Sí, ya lo descargué. Se lo voy a enviar una vez que se... Quiero ver, dice guardado. Ahí está, ya lo guardé. Lo guardé como imagen. Perfecto. All right. So, déjenme asegurarme que la guardé, porque si no, no vaya a ser. Sí, ahí está. Ahí está guardado. Perfecto, perfecto. Ya se la voy a enviar. Ok. Ahora, solo tenemos 12 minutitos, guys. Les voy a dar estos 12 minutos para que lo practiquen. Porque esto, honestamente, es bien cortito. Ok. Les enviaría en lo que ustedes están en la práctica. Espérenme, somos 8. ¿Gustarían quedarse aquí todos juntos y practican todos? Somos poquitos. Sí. Sería más fácil. All right, then. Entonces, sí, está bien. We will stay together. Como vamos a estar todos juntitos, para que se vaya ordenado, levanten la manita. Ok, I'll be here. Yo voy a estar acá por cualquier pregunta que tenga. Ok, you can start. Pueden comenzar. ¿Qué van a hacer? Vamos a practicar esto que acabamos de ver. Unir ideas positivas, negativas, o una positiva y negativa, o al revés, una negativa y una positiva. Okay. Y en eso les mando la imagen al WhatsApp. Hello. 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 Maybe can be I want to go shopping, but I don't have money. Okay. Me too. Or maybe I like this place, but it's too expensive. I like to go to the beach, but it's so far. Okay. I love it to walk along and enjoy the places. Let's go. The children are so beautiful and sweet. It's okay. Okay. My country is beautiful, but it doesn't practice recycling culture much. Okay. Oh, that's interesting.
I like classical music, but I'm not an expert. Guys, we don't use clothing, however. She tells whoever she doesn't talk much. Carlos escribió un ejemplo al chat. I want to eat pizza and soda, but it's not healthy food. Yes, that's correct. But it's good. Y se podría como the savannah is a beautiful place, but it's really dangerous for the wild animals. Yes, perfect. Yeah. Perfect. I like all skins or music, but my favorite is salsa. Maybe I like the fast food and getting fat, however. Okay. I am looking for work. Jobs are hard to find, though. Creo que así sería. Lo voy a escribir acá en el chat. For work. Come on. How do you say disasters? Disasters. 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 That's correct. Disasters. The rain is good. Even those brilliant sisters. Okay. Is good or not? ¿Qué fue? The rain is good. Es malo, even those brilliant sisters. Quiere ordenarlo, se le decía, se le dije que le fuera, te fuera a decir a vos que a la hermana. Él no lo entendiste. Era a que le vinieras a armar eso, que era. Anda a calmarlo porque necesito estar en la clase. ¿Cierto? Por ejemplo, ya va a ser. Toma mi amor, decir. Whoever does hand in, for example, she talks. Okay. I am out of town this weekend. I'll be back on Monday, though.
In San Salvador, there are more opportunities to work, but there is a lot of traffic. Okay. Long walks are nice, but you must be in good health. My kids are so silly. They drive me so crazy, however. The capital is a nice place, but it's far. Capital es un lugar bonito, pero está lejos. So far. So far. Okay. I like dogs a lot, and I don't have any though. I bought a TV and it doesn't work, but it doesn't work. Okay. I want to go to sleep, but I'm in class right now. Ya casi terminamos. I'm just kidding. It's okay, don't worry. Okay, una más y terminamos. ¿Quién más? Uh-huh. Just one more. El Salvador is a beautiful country, even though a small country. It's okay. Yes, but remember that though goes at the end. It's okay, pero el though va al final, okay, digamos. Okay. Uh-huh. Okay. Pero alguien más quería decir una también. ¿Quién más? I want to go shopping and buy some stuff. Okay, perfect. That's correct. Okay, yes, guys, you're doing pretty good. We still need to practice a little bit more.
solo vamos a practicar un poquito más el lunes, porque hoy sí apenas tuvieron 10 minutos para practicar. So, on Monday, we will practice this a little bit more. We will do a refresher, of course. Vamos a refrescar el contenido, right? And we will also cover the modal verbs, all right? Y también vamos a cubrir los verbos de modo, el can y el should, all right? Eso también es en la plataforma. If you want to see or cover something else, let me know so I can explain that on Monday or another day, all right? So guys, do you have any questions before we go? No, teacher. No? Okay, then. So I'm happy to see you again, guys. Yes? Yo sí tengo una pregunta. Tell me. El so es solo para usarla en las ideas positivas o es para ideas positivas y negativas? O cada una va directamente el so para las positivas y el however para las negativas? Es que digamos que el but, el though y el however, esas tres, puede ir con ideas mixtas. Positivas, negativas o negativas y positivas. Solo el and es que es exclusivo o solo para ideas positivas o solo para ideas negativas. Porque el and es como decir y. The use the connector and is exclusive. Yes, it's exclusive for two positive ideas or two negative ideas. Los otros tres sí pueden ir con ideas mezcladas, digamos. Una positiva y una negativa y al revés. Una negativa y una positiva. Ah, perfecto. Eso no, no estaba tan claro. Ah, ok. Sí, no, no se preocupe. Es cuestión de práctica para que se acostumbre con las cuatro. Pero sí, para ponérsela más fácil, la única que es exclusiva o solo de una o solo de la otra es el and. De ahí las otras pueden mezclar ideas. Thank you. Thanks, teacher. You're welcome, guys. So as I said, I'm happy that I got to see you again. And I hope that you have a wonderful weekend, guys. I hope to see you on Monday and take care. Take care. Have a good night. You too. Thank you. See you on Monday. See you on Monday, guys. Take care. Bye-bye. Have a nice weekend. Take care. Bye. Thanks. Bye-bye. Bye. Bye. Take care.